se pagan por estas cosas. Por ejemplo, pan francés 3,80 el kilo. O sea, avísenme si lo consiguen porque así voy a esa panadería. Sí, decinos dónde, ¿no? Claro, exactamente. Eso no lo dicen porque es secreto estadístico. Harina de trigo 1,6, arroz blanco 3,70, 1,60 pesos, 3,70. El asado 12,60, ojo, antes era 10,50. 10,50 del mercado central y ahora 12,60. El pollo entero 4,40. Digo, yo recuerdo el pollo entero 4,40 de cuando estaba Labaña como ministro de Economía. Me parece que después ya no. Lucio, todos los precios que estamos viendo voy a englobar todas las preguntas. Vamos a ser sinceros. Te las voy a En una, resumila, dale. ¿De qué año son esos precios? Bueno, yo creo que son aproximadamente del 2006-2007. Estamos viendo una situación de mucha incertidumbre en nuestro país. En la Argentina se está viendo que los mercados están explotando, que están decidiendo llevar los dólares. La situación económica cada vez se torna más imprevisible. Por eso trajimos al contador Walter Agosto, ex ministro de Economía de la provincia y diputado nacional, una persona muy mesurada, para analizar fríamente, no objetivamente, lo que está pasando en el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué está pasando con este dólar que se está yendo? Algunos hablan de 3 precios de dólar diferentes en el país. Bueno, el dólar ha tenido un comportamiento en el último año donde hay una percepción, digamos, que la inflación está superando la tasa de devaluación que tiene el dólar oficial. Entonces eso hace que los agentes económicos perciban que el dólar está en términos relativos barato. Y evidentemente eso genera un mayor apetito por la moneda extranjera en este caso. Y por otra parte, el gobierno tiene el desafío de afrontar una cuenta bastante importante para este año en materia de pago en dólares, que tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Una son las importaciones, que venían creciendo mucho el año pasado y tenían una proyección de crecimiento muy alta para este año, fundamentalmente teniendo en cuenta que ahí inciden las demandas de importación de energía que tiene nuestro país, y por otro lado el pago de la deuda externa, entonces la deuda que está en dólares. De modo que si el gobierno dejaba transcurrir esta situación, iba a tener que seguir pagando con reservas. Seguramente lo haga este año también, pero la idea es tratar de acaparar la mayor cantidad de dólares posible para que las reservas del Banco Central no caigan tanto. Entonces, ¿cómo hace para priorizar esa caja en dólares? Ha dispuesto controles, yo diría, de dos tenores fundamentalmente. Por un lado, el control mayorista para todos los importadores, y por otro lado, el control minorista para todos los ciudadanos que, aún estando en condiciones fiscales adecuadas, hoy por hoy tienen dificultades para comprar dólares, ¿no? Contador, en los últimos meses, o mejor dicho, después de las elecciones donde la presidenta obtuvo el 54% de los votos, se vieron dos hechos que sacudieron, podemos decir, la modorra argentina. Uno, que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para tratar de captar los dólares cuando se están yendo, utilizar la reserva. Y el segundo tema fue la reestatización, podríamos decir así, entre comillas, de lo que es YPF, en donde se habla mucho de la inseguridad jurídica. Estos dos casos, ¿siembran dudas en los inversionistas, en el mercado? ¿Esto es preocupante en el futuro? Sí, dudas generan, desde luego este tipo de situaciones generan algún grado de incertidumbre. Yo le diría dos cuestiones respecto a esto. En el largo plazo es evidente que estas cuestiones es fundamentalmente consideradas sin demasiado análisis previo o visualizadas a veces como marchas y contramarchas, no contribuyen a generar un buen clima para la inversión, mediano y largo plazo.
Un problema que Argentina en algún momento tiene que resolver. Exactamente. En el corto plazo le diría que no, porque en el primer caso, con el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que el gobierno hace es asegurarse los instrumentos para financiar el déficit fiscal. Entonces, eso de aquí a fin de año no va a generar ningún problema. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo sí genera una bola de nieve y mete mucha presión. O sea, no se puede tener déficit fiscal de manera permanente. Y con respecto a YPF, es distinto porque ha habido una, yo diría, una valoración socioeconómica bastante de bastante aceptación con respecto a esa cuestión. Entonces, transitoriamente pudo haber generado algún problema, sobre todo en el mercado de valores, con el tema de la cotización, de la acción de YPF y demás. Pero en términos generales, a mí me parece que es un tema que transcurrió sin mucho problema. Esta cuestión del dólar oficial, del dólar paralelo, ¿cómo ve que afecta al mercado inmobiliario? Aquel que quiera acceder a su primera vivienda, los créditos hipotecarios. Bueno, en realidad el mercado inmobiliario viene con alguna golpeado, en cierta manera, desde el fines del año pasado. Y bueno, fundamentalmente la restricción a la compra de dólares también ha generado un parate, ¿no? Uno lo ve no solamente en Santa Fe y alrededores, sino en los principales centros urbanos del país. Hoy existe, por un lado, digamos, el dueño de una propiedad que obviamente lo tiene o tiene esa propiedad como un activo valuado en dólares, por ende no quiere vender si no le dan dólares. Y por otro lado, algún potencial interesado, sea porque tenga la posibilidad de obtener un crédito o porque tiene la posibilidad de hacer una inversión, tampoco quiere poner los dólares constantes y sonantes. Si usted tuviera una vivienda hoy, ¿la vendería? De manera que le cierro lo que está pasando, digamos, las pocas operaciones que se están haciendo están sobre la base de un nuevo tipo de cambio, que es un mix entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Si usted sale de acá y empieza a recorrer algunos comercios de la zona, sobre todo los que venden bienes de consumo durable, también va a ver que hay otro tipo de cambio, un tipo de cambio que está en un punto intermedio entre esos dos. Entonces, muchos mercados, entre ellos el inmobiliario, ha estado muy deprimido, muy contenido, las escrituraciones han caído de manera importante debido a estas trabas. Y hay todavía... ¿Eso afecta a la construcción, ¿no? Sí, obviamente. La construcción ya también viene con un nivel en el primer cuatrimestre de reducción del crecimiento muy significativo. Y uno de los elementos, de los indicadores que estaba mirando, que también en el último mes ya fue negativo, inclusive el tema de los despachos de cemento. Así que evidentemente hay que ver que la economía en general va a un escenario de crecimiento de la mitad de lo que la economía venía creciendo en estos últimos años. Y en algunas actividades o sectores en particular, como este que usted menciona, eso se nota más. Esto tiene que ver también con la inflación. Hace unos años atrás, cuando comenzaba la época de Néstor Kirchner, recuerdo, charlando en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, con el senador Reutemann, le preguntaba, porque era un hecho muy similar en cuanto a la inflación, y yo le decía, hay que estar muy preocupado con este tema, y me dice, no tanto, me decía él, en ese momento, porque el país está muy bien estructurado, me dice. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que las a ver, cosas, para la gente y nosotros claro, no entendemos. Sí, las cosas han cambiado. Sí. O sea, en aquel momento, cuando usted hablaba con el expresidente Kirchner, la inflación era del 10% anual y el país tenía superávit fiscal y superávit comercial. Uh-huh. Hoy el país tiene superávit comercial, ha perdido el superávit fiscal y por otro lado la inflación está en un rango, en un escalón, digamos, bastante más alto. Hoy estamos hablando de una... Nadie discute que en Argentina la inflación está por arriba del 20%, sí. Podrá ser el 22, el 23 o el 21. Entonces es una situación más compleja, es decir, que los márgenes que tenía
esa situación económica de aquel momento se han ido deteriorando, de manera que la formulación de política económica es cada vez más compleja, los márgenes son más estrechos. Lo que ocurre es que aún en esa situación, lo que uno observa es que hay todavía una contundencia en lo que son los indicadores sociales, ¿no? Si usted analiza lo que, y básicamente lo que es el desempleo, sí, lo que es la pobreza y la mejora en algunos indicadores de distribución del ingreso, sobre todo si usted analiza con países que a veces suelen compararse con nosotros, como Chile, Perú, algunos países que han tenido un desarrollo importante, el mismo Brasil, y bueno, ve que es esa cuestión, en ese tema Argentina ha sacado alguna ventaja. Entonces, eso tiene un alto grado de convalidación social, ¿no? Por eso el gobierno sacó el 54% de los votos. Ahora, la economía y la política económica en la actualidad tiene muchas cosas muy importantes sobre las cuales hay que trabajar. Ahora, y la más importante, a mi juicio, es precisamente el tema de la inflación. Ahora, uno charla con los docentes, charla con policías, amas de casa, y ven el súper, uno va a hacer las compras al supermercado, ¿no? Aumentan y aumentan y aumentan. Los docentes, los policías, los empleados de comercio tienen que pagar el alquiler y va creciendo el alquiler. Y es difícil conseguir además casas más o menos dignas. ¿Cuál es la respuesta, la solución en un mediano plazo nomás que pueden tener ellos en este contexto que usted está planteando? Bueno, este contexto es un contexto, insisto, más ajustado que el del año pasado. Entonces, usted fíjese lo que está pasando con el tema de las paritarias. Sí. O sea, los acuerdos salariales se están haciendo en torno entre el 22 y 24, 25%. El año pasado estuvieron en un escaloncito superior. Sí. Entonces, el año pasado lo que fue el comportamiento de los salarios estuvo por arriba de la tasa de inflación. En lo que va de este cuatrimestre, la inflación sigue operando, pero los salarios todavía no se han recompuesto. Entonces, claramente se está viendo lo que usted dice en algunos sectores donde el salario ha perdido poder adquisitivo. Entonces, habrá que ver cuando, no en todos los casos, ¿no? Porque algunos ya han empezado a cobrar un aumento, pero los aumentos han sido menores y han sido desdoblados, cosa que el año pasado no fue tan así. Entonces, por ese lado, usted tiene que ver que hay una situación de una situación más ajustada. Habrá que ver cuando las paritarias entren en vigencia y tal vez, bueno, habrá que ver qué pasa con el pago de aguinaldo, si eso puede generar un nuevo impulso al consumo, que claramente en estos primeros cuatro meses del año ha estado más bajo que lo que ha estado el año pasado. Walter, el cierre de importaciones, ¿cómo perjudica o no la relación con los países vecinos? Y genera problemas. Yo creo que ustedes saben que ya un grupo importante de países ha planteado en distintos foros y ha firmado solicitudes reclamando a la Argentina por esta situación. Es cierto que el comercio, digamos, tiene que ser administrado no ingenuamente. Hoy el mundo es un mundo que tiende al proteccionismo, digamos, o a las barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. Pero bueno, parece como que esta situación de Argentina ha generado algunas dificultades. Después lo que uno ve también es que hay una tarea, digamos, país que va generando, va permitiendo acomodar algunas situaciones. Pero evidentemente nada es gratis, ¿no? Inclusive también uno puede ver no solamente el efecto que eso tiene hacia el exterior, sino también el efecto que eso tiene hacia adentro. Entonces, una restricción indiscriminada de importaciones por ahí genera muchas dificultades para muchos sectores que a veces no pueden vender lo que la demanda les pide. Sí.
Contador, muchas gracias, como siempre, muy gráfico, un docente realmente. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre, muchas gracias. Ya venimos después de la pausa.